empezaban a correr la voz, porque empezaba la luz, viste cuando la luz empieza a hacer. ¡Ay, mami, mami! ¡Se apagó la luz! Y bueno, sacate la vela del orto y prendela, porque es lo único que tenemos para alumbrarnos. Quejate de joder. Y pasa eso, ¿viste? Entonces anda la mujer con el platito, la vela, con olor a caca del nene, con la velita así, ¿viste? Y se acerca a la ventana y... ¡Chichán! Y nada, ¿viste? Era la vaca que estaba afuera. Jate, joder. Pero igual te cagás, ¿está? Y la mujer empieza a correr las cortinas y todo eso y ta ta ta. Y de repente mira de vuelta otra vez y ve. Ah, es cierto que estos no hacían así. Pero ponele que hagan más o menos. Venían todos andrajientos y se les caían los pedazos de carne. Una cosa asquerosa, los gusanos en la cara. Tenían todo gusano, loco. Una cagada. Bueno. Y la mujer, viste, agarraba y llamaba al Brian. ¡Brian, Brian! ¡Sacate la vela del orto y tráeme, por favor, clavos y un martillo! ¡Está en el baúl, en el desván! Siempre tienen un baúl adentro de un desván o algo así, viste. Entonces el pendejo trae todo eso y ella con unas tablas le hace una cruz, viste, a la puerta y a las ventanas, y se empiezan a golpear del lado afuera, plum, 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 y parece que se va a reventar, viste. Y la nena dice: tengo miedo, mami, tengo miedo. Ese, para que te la hago, la nena, a la puta. Cada vez que voy a hacer algo, casi me mato. Es así, mirá. Tengo miedo, mami. Tengo miedo. Y la madre le dice: tranquila, Brittany. Tranquila, Brittany. No es la gorda mexicana que se quedó, es otra. Brittany, tranquila. Ven con mami. Inmediatamente, viste que las nenas siempre llegan a la cintura, porque así la madre le puede agarrar la cabeza y las pone contra la cadera y la aprieta un poquito. Del otro lado tiene el pendejo, que tiene la misma estatura o más o menos igual, que le puede agarrar la cabeza y apretarla contra el coso. Después, que están apretados los dos así y se ve la cintura de la madre para abajo, la cabeza de los niños que se miran entre ellos y hacen... Uno le dice al otro bajito para que la madre no se sienta, porque afuera están todos los piratas zombies, ¿viste? Entonces no quieren darle otro disgusto. Dice: Brittany, ¿qué? Creo que mamá hoy no se la lavó. ¡La puta madre! ¡No, loco, no! No, loco, no, no. Bueno, y ahí, viste, como que... O sea, cámara exterior, la isla, y ya no es niebla, es un humo blanco, viste. ¿Está? Que debe ser algún pibe con alguna máquina, viste, atrás de una... Ahí, largando... las que se usan para los bailes. Bueno, y todo eso, viste, así lleno, ¿está? El cura persignándose y cerrando las puertas de las iglesias. ¡Pla! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pa! ¿Está? Y clan, 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 dándole a la... ¿Cómo se llama? A la campana para avisar de que vienen los... Ah, es cierto que estos no hacían así, pero más o menos, ¿está? Y ahí empiezan a aparecer entre la nieve. Claro, ahí te cagas todo. Entre la niebla, ¿está? Con esas ropas andrajosas. Deben de ser más o menos unos 20, 30 piratas, ¿viste? Porque vienen en dos carabelas, ¿eh? No te creas que vienen todos apretados así como... Ah, correte, correte. Que no me dejás. No puedes tirar las piernas. Pero la puta que te parió, si echa el asiento para atrás. No. Vienen cómodos, todos podridos, hecho. Porque son de terror, ¿viste? Vienen con las carnes así todo, pero en dos carabelas, ¿está? En dos de esos barcos viejos, a vela. Que las velas también son andrajosas, tienen unos
agujeros tremendos, hasta la, ¿cómo se llama? La bandera de pirata está llena de agujeros, ¿viste? A ver cuándo cambié la bandera, vos, sorete. No, pará, loco, no hay guita. No hay guita. Es lo que te dicen, mételo, loco. Bueno, y vienen caminando por la calle principal, envueltos en esa niebla blanca, ¿está? Y golpeando en las puertas. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Abran la puerta! Y del otro lado, ¡no, jamás entrarás aquí! Y siempre la mujer, viste, que una tonta, que, papá, papá, escúchame, ¿no será que el hombre se está cagando? Déjalo pasar. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Abran la puerta! ¡Nunca entrarás! Cállate, Brittany. No se está cagando. Esos quieren apoderarse de nosotros. Es terrible. Es un momento jodido. Pará, ¿qué? ¡Ay, este loco! ¡Ay! Que no venga nada de frente, papá. Porque nosotros vamos charlando, pero hay que poner atención al tránsito también, viejo, ¿eh? ¿Vos qué te crees que, eh? Casi me pego un palo y me mato. Y me voy con lo espíritu esto. Pará, vamos a poner un... Acá tenemos que bajar unos cambios, papá. ¿Qué querés que te diga? Bueno, y es todo así, ¿viste? ¿Está? Y los locos van por la... Van subiendo desde la costa. ¿Está? Van No veo una mierda con esas letras que le puse ahí adelante. Me comí el cordón. Che, loco. Y bueno, eso, ¿viste? Van subiendo... colina arriba, desde el agua donde quedaron las clarabelas. ¿De qué lado te gusta? Vení, vamos a mirarlo porque aparte, es lindo, yo qué sé, no sé. A mí me gusta ver cuando sube la ruedita y baja la ruedita. Uf, uy, lo agarré muy fuerte. Lo agarré muy fuerte o le puse demasiado chirimbolo. Bueno. Y nada, viste. Es esa la peli. Cómo termina y como siempre, viste. El pibito este que vino a lo último, que es un escritor, ¿tá? Este. Que esconde un físico de la puta madre, viste. El loco, vos lo ves así empilchado y no decís nada. Pero... Y es un escritor, viste. Y vive en la isla en el fondo. Nunca da bola. Se le murió la hija y la mujer en un accidente. Y bueno, él decidió ir a vivir ahí. Entonces, la madre de la Brittany, viste, dos por tres le lleva, golpea, pum, 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 pum. ¿Sí? ¡Adelante! Porque él es un... Es un galán. Hola, Richard. Traje pan casero. ¡Pan casero! ¡Pan casero! Porque el loco tuvo un pasado de sentarse en la polla. Entonces cuando le dicen pan casero se pone loco. Te traje unas galletas cocinadas por mí. Y ahí viste como que entra la cosa, que esto que lo otro. Bueno, se hacen amigos, todo eso. Se viven acariciando, es una cosa de sobarse tremenda, viste. Pero ¿qué pasa? El loco tiene esa cosa justiciera, ¿viste? ¿Ah? Porque a él, se cuando se le muere la hija de la mujer, se le muere cuando salen de pesca, ¿ah? En manos del que manejaba la lancha de pesca. Que tenía una cara rara y me parece que había tenido algo que ver porque la familia de antaño venían de aquellos viejos piratas que eran almas condenadas y ta, ta, ta. Que eran los mismos que venían a la, ¿entendés? A la isla de Fog, ¿tá? O sea, la niebla. Y salían entre la niebla. No tanto porque, o sea, te explico. Están los que... Que esos son los que ponen los americanos para todas las películas. Estos no, estos eran piratas. Primero piratas y después... Pero poquito. Y bueno, parece que eran los mismos. Y el loco, ¡fua!
se acuerda, ¿viste? En el Brian. ¿Cómo era? ¿Brian o Richard? No, me gusta más para Richard. ¡Richard! Oh, vienen los Miranda. Richard es un hijo de puta. Dice, muévete la bala, concha. Por si la duda, ¿viste? Claro. Y bueno, nada, loco. El Richard agarra y no sé qué. Y al final encuentra en el fondo de la iglesia que el cura tenía... Pará que... Déjame poner un cambio abajo. Si no se me va a romper. Pará, acá. Quedé colgado de los huevos. Ustedes no se dieron cuenta, pero quedé colgado de los huevos. Che, no se ve nada, me voy para adentro. Bueno, te decía. Y el de Richard fue y descubrió que, viste, que al final el cura, la maldición no era para todos, sino solamente para el cura que vivía hace 40 años en la isla. Y el cura había encontrado el tesoro. ¿Ah? Tesoro que querían reclamar los piratas, un tesoro que llevaba, no sé, 400 años abajo el agua. Y el cura, viste, un día se fue a grabar la bola a la playa y encontró una moneda, encontró otra, de repente encontró el tesoro y... ¡Encontré el tesoro! Ahora me lleno de putas en casa. Y lo quería para fines, viste, así, de comprarse algún departamento para convertirlo en un bulín y llenarlo de locas. El cura, un degenerado, acá entre nosotros. Y entonces Richard, ¿no? Sí. Encuentra eso y está. Y va hacia el mar y con una fuerza infrahumana carga ese coso. Lo levanta en brazos mientras que ella lo mira. ¡Oh, Richard! ¡Oh! Y los nenes, ¡mami, mami! ¡Tengo hambre! Y la nena, ¡mami! El pirata chiquitito. El pirata chiquito me está metiendo un dedo en la túnica. Bueno, entonces, pará que voy a bajar un cambio, porque si no, no nos vamos mal acá. Es un repecho esto. Ahí agarra viento. A ver, ahora. Y entonces Richard, en su último aliento, logra tirar al agua. Caen todas las monedas y el cofre. Y así como baja la niebla y los locos... No tanto, porque primero son piratas y después todo el... ¿Ah? Pero como que dan una marcha atrás, ¿viste? Empiezan a... No que se le van los gusanos que le cuelgan de la cara, que la ropa se la arregla y todo. Un poco hay de eso. ¿Ah? Pero eso cuando llegan a la playa van como en una marcha atrás, ¿viste? Y todo gracias a Richard que salva la isla. And the fog. John Carpenter is in the fog. The fog. What you can't see won't hurt you. It will kill you. Between midnight and morning, ¿la viste? It will find you. ¿Viste? Ahí tenés. La diferencia entre tú y yo, Pérez. Yo vi la película. ¿Y tú? Oh. Che, loco, le estoy dando palo a este camión. Se ve que levantan... ¡Ah, mierda! Agarrá. Recién ahora, loco. 80. Séptima, ¿no? Octava le voy a meter para que no me rompa más, loco, Kimbo. Y le pongo las largas, pero no sé. Gracias. Un amigo es que va para allá, me lleva unas putas. Para un boliche. Es un sueño. Ay, qué lo parió. John
Yo inventé... ¡Ay! Se me... Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, loco. Yo invitaría, te decía, al Emi Gamer. Lo que pasa es que con Emi Gamer me tengo que portar bien. Yo no puedo, viste, que soy medio boca sucia. Entonces, y el loco es un tipo recontra recto, muy formal, todo así, viste. Creo que se llama el otro, el JC Gamer, creo que se llama Andrés, creo. Con ese creo que vamos a andar. A primero somos los otros, Yoruba, ¿no? Uruguayo. Podríamos andar bien para hacer un directo, alguna cosita así, viste, en colaboración para los canales y todo eso. Pero bueno, nada, no sé. ¿Quién sabe? Dios dirá, el tiempo dirá y todas esas cosas dirá. Y bueno, nada. Al que no le gustaría nada porque es muy estructurado, es un caballero, es este, es el Tito el Cordobés. Es muy, muy, muy serio este muchacho. Demasiado derecho. Derecho tenés el colon. Bueno, mirá, te la pongo de afuera, para que no me digas, la única cámara que tenés. Ay, papá, ay, acá está. Vos viste que me hice caca en el camino, ¿no? Ya quise sacar la trompita para el otro lado. Porque digo, no me da, lo atropello. Pero no. Mira vos, y cruzo ahora con la roja, qué bien. Ojalá que ese camión doble y me parta al medio. Bueno, mira qué bien, loco. Mucha industria, ¿no? Qué bárbaro. Mirá vos. Les toco. A ver qué dice. No jodas, loco. Cambia mano, te aviso. Uy, cómo le erré, muchacho. ¿La vieron? ¿La vieron? Yo no la había visto. Me voy a subir acá para dejar pasar a los de atrás. Me voy a meter acá entre los pastos. Ustedes no hagan lo que yo hago, porque te podés clavar, pero ¿sabes cómo? Como el mejor. ¡Ay, loco! Yo tendría que haber hecho esto mismo, pero allá en la... en la esquinita. Mira, vamos para allá. ¿Me chocas? Toda la voluntad de chocarme. Qué ganas de joder. Tras que tengo un problema, el tipo viene y me aprieta, ¿viste? Bueno, pero te jodiste porque no te choqué. Así que puedes seguir tu camino perfectamente, que no va a pasar nada. ¿Viste? Ahí siguió. Si no, se quedan en la mitad, ¿viste? Ahí quedan como puteando. Que me chocó, que no sé qué, que hijo de puta. Ay, vamos para allá. Con esto de, viste, capaz que
te conté la película, la de Fog, y te la troleé, viste. Y yo tengo mi corazoncito, yo no quería cagarte ni nada, ni menos el final. ¿Viste cómo se ve este camión por dentro, loco? ¿Viste lo que es? Qué bien terminado que está. No, de locos. Su viaje, loco. ¿Eh? Decime que no. Decime que me vas a extrañar. Ay, la puta. Ya ni le bajo un cambio, este le doy. Como tiene un motorazo, esto es. Qué lindo camioncito, loco, ¿eh? Si estás viviendo en Uruguay, en Montevideo, en el puerto, los que hacen los laburos en el puerto, en la parte interna y pequeños trayectos, pues claro, son camiones que tienen 30 años, loco, y más de 30. Algunos los tienen divinos, otros andan con los pedazos, se le caen los gusanos como a lo de la isla, la de Fog. Pero anda, loco, una maravilla. Che, loco, vamos a estacionar. ¡Fua! Se escapó el aire. Es un ¡fua! Bueno, vamos para acá, para el costadito. Ah, es cierto que... Si Dios quiere y nos ayuda. Oh, lo que pasa es que, viste que para mirar para atrás. No es changa, pa, ¿eh? Hay que sacar la cabeza afuera. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Yo estoy intentando de todas las maneras posibles. Estoy intentando de todas las maneras posibles tratar de estacionarlo, ¿viste? Pero convengamos, loco, no me sale. Es algo más fuerte, ¿viste? Yo no sé por qué. Estos pibitos. ¡Ay, no! No me sale. Mira para dónde lo mandé. Mandé para allá, para la chapa. Bueno, por lo menos lo arrimé, digamos, ¿verdad? Decir que lo arrimé es medio mucho. Lo traje para acá. Pero no es así. No es así porque tenemos que ir contra ese muro. ¿Ah? A ver, vamos a hacer la prueba. Una más. Viste, como cuando vas a pescar, viste que... un tirito más. ¿Cuántas lombrices quedan? Te queda una. Cortala al medio, un tirito más. Y ahí está, ¿viste? Vamos a hacer una tiradita más. A ver si tenemos suerte y pica. ¡Oh! Mirá dónde te lo paré, para que no me diga. ¡Ay! Se me corrió un poquito. Vamos a llamarlo en la marcha triqui. Yo no sé por qué hace ese ruido. Me da miedo, loco. Parece lo de la isla esta que te conté. Fíjate, joder. El M-Gamer mira por acá, ¿viste, loco?
loco hace así y te dice, ya lo tengo. Y lo manda, ¿viste? Te lo manda a guardar. No, yo voy a frenar porque voy como el culo. A ver. Como el culo. No. No sé para qué hice esta maniobra. Me dice que lo puedo. Está verde, ¿eh? Ahí lo saqué de lo verde. Pero en un momento como que, ¿viste? A ver. Pará, déjame ver, a ver, porque me pareció en un momento. ¿No viste que se puso verde? Yo lo vi. Verde se puso. No sé ni dónde estoy parado. Estoy mirando un poquito por ese espejo. Ahí como que está en verde, me parece a mí. A ver. Está en verde, loco. Lo pusí. Mal, pero lo pusí. Está. Pum, toma. Oh, ¿viste cómo se movió la cabeza? ¿Qué me dijo? Excelente. No, loco, después de 30 viajes, ay, me voy a poner a llorar. Ay, me voy a poner a llorar. ¡Excelente! ¿Cuándo me decís excelente vos? Pedazo de un sorete que me traes a puro, llegó tarde, más o menos, no, excelente. Bueno, ojalá que te dure, ¿eh? Bueno, gracias por el excelente. Bueno, chicos, mirá qué linda morocha que tengo acá. Mamita querida, no se le ven las tetitas, pero bueno, es lo que hay. Trajimos lo que trajimos, desenganchamos. Opa, pará que estoy con la mancha atrás. Ahí. Y lo vamos a dejar acá, loco. O sea que no tengo ninguna voluntad de... Bueno, llevarlo para enfrente, obviamente, ¿no? Porque acá es parte de descarga, si no, no lo vamos a dejar acá porque... Vamos a ponerlo, yo qué sé. ¿Por acá? Nah, es un poco que no. A ver, vení, vamos a... ¿Por qué no calzó? Ah, la re... Le metí un punto tomuar. A ver. Acá. A ver si lo podemos poner. No, yo... Pasa que ahí queda medio escondidito, ¿viste? Si anduviera de picardía te digo, sí, lo escondo ahí. Pero no tengo por qué. Lo voy a dejar acá. Le guste o no le guste a la gente esta. Pero a mí me gusta. Me gustó acá. Me gustó para mí. A ver cómo queda. Vamos a mirarlo. Muy pegado al auto. El tipo capaz que se chiva mañana y me enuncia. ¿Entendés? Sí, mejor lo dejo enfrente. Puta madre, le hice que se disparara la alarma. Ah, callate, boludo. Lo único que faltaba, oh. Apagamos. Ahí está. Che, sigue largando humo a la mierda. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? La verdad de la milanesa. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Gustó? ¿No te gustó? A ver si paró la alarma del auto. Sí. ¿Gustó? ¿No te gustó?
¿Eh? Estuvo, para mí estuvo piola. Me gustó el viajecito, lindo, ¿no? O sea, viajecito bastante, digamos, entretenido. Capaz que muy hablado, ¿eh? En el otro video anterior a este tengo uno que me callo la boca, no rompo los huevos en nada, me callo la boca y se puede escuchar el cambio en todos sus cambios y sus maneras. Che, estoy con hipo. Es que cada vez que me da hipo, me da un como un coso para bostezar, ¿viste? No sé si será eso de lo que te conté, de los piratas de la isla, ¿viste? Capaz que empiezan así botellando y al final se duermen 400 años después, se despiertan llenos buchanos y dicen, ¡ay, ahora sí, vamos a reclamar el oro! Y ta, ta, ta. No quiero caer en ese cuento. No. Chicos, hasta aquí llegó mi amor. Gracias por su compañía. Gracias por su paciencia. Gracias por su humor. Gracias por estar, por acompañar. Impresionante momento, viajecito nos mandamos. Estuvimos un ratito más juntos. Y nada, entreteniéndonos, y eso es lo que importa, nada más que eso. Así que estaría cortando por acá. Y nada, chicos, como dije, abrazo enorme, gracias por estar y chau.